No creo que las marchas por sí mismas vayan a cambiar nada en el mundo. Creo que una marcha como esta cumple su cometido si nos cambia a cada uno de los que participamos en ella. En un movimiento como este, el número es lo de menos. Los estadios de fútbol están llenos, los conciertos de rock están abarrotados, y nada de eso ha transformado un ápice el egoísmo que gobierna todos los ámbitos, como ha llegado en cientos de los capítulos de la historia. Asistimos a un fin de un relato creado en la inconsciencia de nuestros hogares, desde nuestras aulas, desde nuestras oficinas. Este es el epílogo de la muerte que nace desde el egoísmo y desde el silencio que ha gobernado nuestras maneras de relacionarnos. Cuando se trata de dar algo por los demás, y por eso no queremos que nos duela amar a los otros, y por eso hay quienes saben bien lastimarnos. Yo no entendía cuando alguna vez me dijeron que el demonio solo piensa en sí mismo. Ahora lo entiendo. Los infiernos se han vaciado. Los demonios del egoísmo habitan nuestra tierra. La pregunta es, ¿quién les abrió la puerta? Ciertamente estamos hasta la madre. Esto es una expresión muy nuestra, porque hemos llegado al límite de nuestro egoísmo. Somos víctimas de la conclusión lógica a la que ha llegado la violencia hipócrita que se disfraza de bondad. Todavía es posible hacer que la palabra cambie el país si la transformamos en acción. Si no permitimos que nos gane la inmovilidad y nos quedamos sin hacer nada después de esta marcha. Eso es muy importante. Que no se trate de una marcha más de blanco, porque ya hemos hecho muchas marchas en México. Surgen entonces dos preguntas concretas esta tarde. ¿Cómo construir una paz con justicia y con dignidad en Acapulco y en Guerrero? ¿Qué estamos dispuestos a dar y hacer para construir esa paz? Por las madres de los 45,000 que perdieron un hijo. No alcanzo a imaginar el profundo dolor que las aflige y solo abrazo desde la compasión y la solidaridad su reclamo de justicia y la exigencia de que este dolor no se sienta en otros hogares. Esta marcha en silencio nos unió en el dolor a quienes nos han quitado una parte irrecuperable de la vida. Esa parte de nuestras familias con nombre, con rostro, con historia, que alguien en su egoísmo decidió quitarnos para siempre. Ciudadanas y ciudadanos, ya era tiempo de que en esta ciudad, favorecida por su espléndida bahía pero golpeada por la violencia, los ciudadanos nos manifestáramos públicamente con el vivo interés de construir la paz que se nos ha arrebatado, dejándonos abandonados en la desprotección y la inseguridad. Traidor puede más que unos cuantos,
cuando solo lo olviden fácilmente. Yeah.